La tambora que utilizan en este tipo de merengue es más grande. Mucho más grande. Es un músico de allá y también ha grabado para Juan Luis Guerra. Es Pepita la Grande, que también es súper tremenda música. Ese es el vestuario que les decía. Ahora el perico ripiado lo han vuelto un poco parecido al merengue de calle. No sé si conozcan un poco el merengue de calle, que es, bueno, eso lo vamos a mostrar ahorita un poco al final. Es un merengue que es muy marcado, que es lo que están haciendo los jóvenes ahora. En este caso aquí, bueno, se hicieron unas fusiones, se le metió campana. Ahí, como pueden ver, la tambora es gigante. El tipo venía de una familia muy humilde. En esa época, pues, este merengue, el merengue típico, era mal visto por la sociedad, por la élite. O sea, eso era, pues, de lo peor. Y solamente bailaban, pues, bailes de salón, el vals, bailaban la contradanza, cosas así. Entonces, cuando llega este señor a la presidencia, pues como dictador, todos los conjuntos típicos empiezan a cantar temas alusivos a él por su campaña, ¿no? Entonces, por todo el país empieza a conocer el merengue típico. Escuchar, o sea, ya él se adueñó de todas las emisoras. Porque para esa época llegó la radio a República Dominicana. Y él se adueñó de todas las emisoras, todas tenían que ver con él. Y estas emisoras, pues pasaban música de Estados Unidos, el jazz, de Charlie Parker, ¿Esto qué pasó? Como Trujillo instauró el merengue como el baile nacional, él dio esa orden, el merengue era el baile nacional. Preguntó el merengue, pregunté de quién era. Me dijeron que era de Tony Abreu. Tony Abreu era un acordeonista que existía en la música típica, muy bueno, por cierto, y tiene mucho como merengue, como Calle Bravo. Obviamente es muy difícil conseguir grabaciones de esa época, entonces en este caso es como una big band hecha hace poco, con los cantantes de esa época, de la época Trujillo.
pueden ver ustedes que el ritmo baja de tiempo, ¿no? Entonces, este es el famosísimo merengue apambichado o merengue pambiche. ¿De dónde sale ese término? También hay varias versiones, pero pues hay una por la que yo personalmente me inclino. Y es que para esa época, en República Dominicana, había una tela con la que fabricaban todos los vestuarios, que era de marca Palm Beach. La marca Palm Beach. Y resulta que para la ocupación norteamericana, que eso fue antes de Trujillo, en República Dominicana hubo una ocupación, los norteamericanos no se acostumbraban a bailar ese merengue tan rápido, el merengue típico. Entonces hicieron que los conjuntos de merengue típico le bajaran la velocidad considerablemente. Y Toño Abreu, del que estaba hablando aquí Francisco, pues tiene un apunte muy chistoso. Él decía, esto no es ni típic, ni merengue, ni foxtrot. Entonces es como el pambiche, que no es ni drill, ni cachimir, comparando con la tela. Ni es ni drill, ni cachimir, pero entonces obviamente hay la corrupción del idioma, entonces le dice el pambiche en vez de pambiche. Todos estos son merengues muy, muy, muy conocidos. La resbalosa. Aquí hay grandes músicos en esta banda. Está Chocolate, que es el tamborero que le sobrevive a Ángel Miró Andújar Catarey, que fue el mejor tamborero de República Dominicana. Ángel Miró Andújar Catarey. Está en el saxofón, está Luisín del Rosario, tremendo músico también. Coristas que graban muchísimo. Henry García es el que está a este lado, él graba para todo el mundo, ¿eh? Sonia Mena, Carolina Hernández, bueno, el otro no estoy muy seguro cuál es. Obviamente para esa época todos los merengues se tocaban acústicos, ¿no? Con piano, piano de cola y con trabajo. En el perico ripiado, pues, o sea, el pambiche se origina del perico ripiado, simplemente que es la variación de la velocidad. El bajo va en síncopa. Contrario al merengue tradicional, el bajo va derecho. Aquí hay un poquito de fusión. Esta es la familia André. El que está en la tambora es Chichi Peralta. Un poquito de pambiche que ellos hicieron a su estilo, pues con cuatro, con guitarras. Joseito Mateo, el rey del merengue. Saludos amigos, me place darle la bienvenida a esta celebración del 65 aniversario del Banco de Reservas de la República Dominicana, a través de un recorrido musical por 12 de nuestros merengues tradicionales. Que la aprovechen. Ahí se ven los formatos de esa época, de las big bands, de la época Trujillo.